mano a mano en la primera fila, Lahuel Marcos, el piloto Greuli con Leandro Campos, Anastasio, Smith y Lucero en la segunda. Llegan los de la tercera, se va a largar, ¡lárgalo! Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Lahuel Marcos por adentro, Campos por afuera, en la lucha, la salida, la curva 2, el de Cabildo. Prevalece sobre el de Torques y mira qué bueno lo de Anastasio para estar tercero. Con Guillote Smith en la cuarta ubicación, se calza Lahuel Marcos, lo baja el piloto Greuli, rosa las gomas, lo saca. Lo saca, pero está herido. Ese auto va a ser abandono de la prueba. Ya perdió un neumático. Métalo el piloto del Cabildo. En la recta opuesta está Leandro Campos liderando con Juan Chisotto, que salta a la segunda ubicación sobre el tanque Anastasio, que está tercero. Deja la curva 4 el puntero y cierra una nueva vuelta de carrera. Boye Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Campos con Juan Chisotto, con Anastasio, con Flor Medina, con Lucerito, con Guillote Smith, cerrando las ubicaciones tras el abandono con mucha mala fortuna del Abuel Marcos. Viene el de Torque, que tiene que levantar, tiene que esperar, tiene que corregir, pero pisa y sale rápido pegadito a la pared. Y acá viene el tanque de Cabildo a luchar la segunda ubicación con Juan Chisotto, que se abre un poquito y el tanque ve la posibilidad de acercarse y quiere pelear por esa segunda ubicación en la recta. Si de carga el puntero, dejando la curva 4 bien luminosa, la pancarta de última vuelta de carrera. NE Distribuciones, todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio. Pasa Flor Medina cuarta con Lucero quinto y Guille Smith en la sexta ubicación. En la recta opuesta está el puntero, está Leandro Campos, que tira por última vez el auto en la curva de Arsur. Viene de Torkins, dosifica, acelera, va a ganar. ¡No! Leandro, segundo Juanchi.